¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a Spartan 2. Al fin y al cabo, vamos a hacer serie. Vamos a hacer serie porque mucha gente le gustó. Mucha gente le gustó este Spartan 2. Como saben, lo tienen en el Discord, ¿ok? Por temas de YouTube no puedo fijar ningún comentario o nada. O sea, está en el Discord. Si quieren, son más que bienvenidos a entrar al Discord del canal. Ahí está el juego. Cositas del Spartan 2. Vamos a seguir la campaña. Es corta la campaña, no se crean que es muy larga. Por eso decidí hacerla. Es un juego que, bueno, me gusta. Está muy chulo, así que nada, gente, sin más, vamos a darle a ver con lo que nos vamos encontrando. Como reiteré en el capítulo primero, que por cierto, pueden ir a verlo. No recuerdo mucho del juego, jugué hace mucho tiempo. Así que nada, vamos a darle. Como ven, son 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 capitulitos. A ver, 18 capitulitos, gente, de en 20, 25 minutos terminamos, ¿ok? Puedo hacerlos cortos, lo voy a hacer cortos, son capítulos cortos, por capítulo entero. Vamos, demostrar que el líder a partir del alimento del asiático de cabeza. Vamos a darle, gente, que nos cuente, que nos narre, que para eso está en español, por eso es un juego que yo le doy muchos puntos, la verdad. Vamos a darle. El año 335, los pueblos que habitaban la región de Tracia apoyaron a las tribus exitas que se han sublevado contra Macedonia. Alejandro, al mando de su ejército, se dirige hacia el Danubio, decidiendo sofocar su revuelta. La revuelta. Recuerden que tenemos la campaña de Alejandro del también del Day. Divida Timpera en Rome 2, que esa está muy guapa y es Alejandro también. Así que nada, vamos a darle, gente. A ver qué nos cuenta Alejandro. Guerreros, preparaos para la batalla. El pueblo de Tracia lamentará haberse levantado en armas contra Macedonia. Avanzaremos por el camino del norte hasta el río. La barcaza para cruzarlo nos espera. Vale. Nos van dando objetivos, que sobrevive Alejandro. Vamos a darle. Enseguida, señor. De acuerdo. Gente, como digo, si va un poco medio FPS es por el tema de la compatibilidad del juego. Es un juego antiguo. ¿Y ese quién es? Ese seguimos con... ¿Qué deseas? Parmenión. Seguimos con Parmenión. El otro no era Festión. ¡Oh! ¡Ataque! Estoy Peltastas. Alejandro está complicado. Mira, mira cómo va Alejandro. Eso es un líder, Sí. Mete a Alejandro. Maldita sea. La barcaza está al otro lado del río. Obliguemos a los griegos a cruzarlo. Hay un campamento griego al este. Si lo atacamos, enviarán refuerzos desde la ciudad. Entonces podremos cruzar las aguas. ¡Por Macedonia! Bien, perfecto. Voy a hacer lo de siempre, gente. Voy a bajar un poquito la resolución máxima, vean para que tengan en cuenta la resolución máxima. Voy a poner las voces al máximo, como hago siempre. Ahí está, para que se escuche lo mejor posible. Trato de moverme siempre con el ASW y se mueve con las flechas, ¿Qué deseas? Tendríamos que atacar, enseguida, sí, señor. Tenemos que atacar aquí, tenemos que venir para aquí, hay que tener cuidado. Alejandro igual se va curando. Sí. Muchos en los comentarios me han dicho. Está siendo atacado. Presente. Estoy preparado. Estoy en camino. Muchos me han dicho que se parece al Warcraft. Warcraft 3. El juego de estrategia, uno de mis favoritos. Warcraft 3, un juegazo. Y al Mythology. De acuerdo. Y al Age of Mythology, es muy parecido. Es un juego que está muy guapo, la verdad. Este está de 10. Enseguida, señor. Y de paso vamos avanzando y nos vamos enterando un poquito de Alejandro, ¿no? Como lo dije en ese video, para mí estos juegos son espectaculares. Aparte son retros. El Imperium también lo tengo pendiente, gente. Siempre alerta. Al Imperium le he metido... Vamos, vamos que sube nivel Alejandro. Se va curando muy despacito igual Alejandro, ¿eh? Soy el rey de Macedonia. Muy bien, Alejandro. ¡Al ataque! Son juegos que, como están narrados en español, tú te puedes meter en todo lo que es la historia, guerreros. Literal. Aparte te la narran muy bien. ¡Al ataque! ¡Una emboscada!
¡A las armas! ¡Antes muertos que vencidos! ¡Claro! ¡Tal cual, Alejandro! ¡Como tiene que ser! ¡Nuestro héroe está siendo atacado! Está complicado, Alejandro. Estoy en camino. En marcha. Saquen a Alejandro. No tiene que morir, Alejandro. En marcha. Adelante, guerreros. Siempre hacia adelante. Claro, Alejandro, así. Esa es la actitud. Estoy preparado. En marcha. Estoy en camino. Como dice Alejandro, siempre para adelante, gente. Nunca para. Nunca hay que retroceder. Le falta un escudo, Alejandro. Macedonia. Claro, ¿ven? El escudo que tiene Parmenión le da resistencia. Miren qué respeto. Miren qué face. Pero hay que evitar ataques. Uy, viene más gente, men. ¿En serio? Soy el rey de Macedonia. Adelante, guerreros. Perdón, estoy un poco. Estas fechas con la tos se complica. Estoy en camino. Bueno, vamos. Se cura bastante rápido, Alejandro. Nuestro héroe está siendo atacado. Le sacan mucha vida. Resistencia 6. Estoy en camino. Uf, está jodido. A tus órdenes. Resistencia 9, claro. Soy el rey de Macedonia. Hay que equiparlo, Alejandro. ¿Subió de nivel? Estoy preparado. No, todavía no subió de nivel, Siempre alerta. Voy a dejar a Alejandro acá atrás, Estoy preparado. Voy Presente. A agarrar a toda la gente, De acuerdo. En camino. Uf, acá está toda la people, Acá se viene el salseo. Esos honderos, Presente. Oh, Parmenión viene potente, A tus órdenes. Parmenión, andate. Voy. Te vas a morir. Uf. En camino. Alejandro. Siempre alerta. Adelante, guerreros. Vamos, busco la gloria. Obediencia al rey. A tus órdenes. Son todos nivel 1, Por Macedonia. ¿Capturamos el enclave? Ten piedad de nosotros, Alejandro, y lucharemos a tu lado. En prueba de nuestra lealtad, nuestros armeros te ayudarán a mejorar las armas para derrotar al enemigo. Voy. Bien, perfecto, gente. Asedio. Pero mismo, aumenta la velocidad de despliegue del ataque. Hay cosas que no me acuerdo de nada, Ok. ¿Qué tenemos? Esto, ¿no? Ah, claro, tenemos esta movida que podemos hacer. Esta movidita, gente. Soldados no puedo hacer, ¿no? No se ve que soldados todavía no. No tengo para ser soldado. Puedo mejorarme las armas. Presente. Ah, esto es muy campaña, sí. Que es campaña total. Acá se cura más rápido. Estado. Curación. A tus órdenes. Curación también. Estoy preparado. Alejandro todavía no subió de nivel, A tus órdenes. ¿Y esto? Reequipar. Uno de resistencia. ¿Y esto? Uno de resistencia. Es exactamente igual. Esto no lo puedo cambiar. La onda no lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar ni de coña. Lo que sí puedo poner el escudo, entonces, vienen. Siempre alerta. Vamos, Alejandro. Alejandro. Nuestros hombres están siendo atacados. La investigación. Nuestro héroe está siendo atacado. Soy el rey de Macedonia. Tal cual, Alejandro. Acá nos curamos, o sea que nada. Llegan desde la ciudad. Su barcaza debe de estar al norte de la aldea. Capturémosla y crucemos el río. De acuerdo. De acuerdo, pero esperen un poquito que me equipo, porque esta es la barcaza de ellos, claro. Esta es la barcaza de ellos. Menuda barcaza, ¿Eran así? Alguien que sepa de un poquito de historia. Este metido debe saber. ¿Eran así? Está chulísima la barca esa. La investigación ha finalizado. A ver. Preparado. Luten, muchachos, por favor. Pack corta, 15 a 25. ¿Puedo seguir estudiando o no? No, pero ¿por qué? ¡Hasta la victoria!
Reequipar. A tus órdenes. A la orden. Tenemos 4 de estos y 4 honderos. ¡Por Macedonia! La lanza. Claro, esto ya no los puedo reequipar. ¿Alejandro? Nada, Alejandro no puedo tampoco. Presente. Es hora de avanzar entonces, gente. Vámonos. Enseguida, señor. Bien, adentro. Van a hacer vídeos cortos, gente. Vamos. Buah, está chulísimo, ¿no? Como se... No me acordaba que se ponían adentro del barco y tal. Vamos, muy poca peña, ¿eh? Somos muy poca peña para... Busco la gloria. Vamos, a la orden. Estoy dispuesto. Somos muy poca peña, ¿eh? Actualmente tenemos límite de 10. ¿Se ha muerto alguno en el camino? No recuerdo eso. Ah, miren el inventario. Qué chulo que está el inventario. Desembarcar. Aquí. Aquí quiero que desembarquen. O aquí mejor, ¿no? Aquí mejor, me parece. Buah, aquí hay una fortificación de ellos, ¿eh? Estamos en guerra contra, bueno, los tracios. Saben que toda esa rebelión que había y tal, o sea que estamos siempre ahí en... Alerta. ¡Al ataque! ¡Adelante, guerreros! Cruza el río. Lo tenemos hecho. ¿Esto es nuestro? ¡En marcha! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Por Macedonia! Parmenión. ¡Nuestro héroe está siendo atacado! Parmenión y Alejandro, vamos. ¿Van subiendo de nivel? Le falta poquito para subir a Alejandro. Lo tenemos. Presente. Un cuartel. ¿Nos curamos un poquito? Bien. Ah, ok, podemos equipar guerrero. Genial. Ya, estos son peltastas, eh. Ahora ya podemos ir con mucha más gente, ¿eh? Equipo especial no tenemos, así que vamos a crear unos... ¿Cuál es el plan? Un par de peltastas más. Sí, son peltastas en realidad. Son honderos, no sé por qué le dice peltasta. Porque este men es hondero, peltasta, tiene una onda. Preparado. Pero claro, peltasta, supongo que sí. ¿Cómo lo define? Cuidado. Igual les digo que Parmenión va súper equipado, ¿eh? Peltasta preparado. Nuestros hombres están siendo atacados. ¿Qué deseas? Nuestro héroe está siendo atacado. Presente. Vamos a ponernos un poquito más en diagonal, ¿no? Peltasta preparado. Grande peltasta. ¿Son dos peltastas o estos son hoplitas? Etoiroi. Infantería media. Preparado. Vamos, a sus estoy órdenes. Dispuesto. Son nivel 1. Soy el rey de Macedonia. ¡Por Macedonia! Sí. Parmenión mete más, ¿eh? Plan? Ajá. A tus órdenes. 4 se van a hacer a partir de este. Y están los 20. Genial. Y ya vamos, nos vamos. Ya vamos a atacar. Ya vamos a atacar. Por eso le digo, van a ser vídeos muy cortos. O sea, que tranquilos que van a ser muy cortos. Porque se termina. A ver, creo que había una parte en el juego. Más adelante. Cuando te enfrentas contra... Ya vas contra los persas. A tope. Hay una que es larga, que... O sea, es la campaña también, pero es un episodio más largo eso. Tardas más, porque tienes que hacer tu ejército, tienes que equiparlo, tienes que ir mejorando. Es un poquito más complicado. Más complicado. Tardas un poquito más, la campaña no es tan rápida. O sea, no como estas primeras que son básicamente ir a por...
ir a por los por Tracia. ¡Rápido, rápido! Nosotros daremos el primer golpe con los ojos cerrados. Voy. Alejandro va a subir en breve de nivel, ¿eh? De acuerdo. ¿Por qué me seleccionas a Parmenio? Yo creo que era Alejandro. Soy el rey de Macedonia. Claro, Alejandro. ¡Adelante, guerreros! Voy a subir un poquito el volumen del juego. La música del juego está también bien hecha. Yo no sé, gente, directamente. Realmente, perdón. ¿Por qué no triunfaron tanto estos juegos? Estos juegos estaban chulos. Yo creo que si una compañía indie decide hacer un juego así y tal, y se toma la molestia de traducirlo mínimamente a español y a inglés. Y a chino, por ejemplo. Bueno, sí. Liberad a mis hermanas, nobles guerreros. Han sido capturadas por Tracia. Su templo se encuentra al oeste. Liberadlas y podré morir en paz. ¿Se murió? Siempre alerta. Estoy en camino. Se murió. No sé por qué estos juegos no triunfaron del todo. A ver, son juegos que están chulos, son juegos que en su época... Bueno, a mí me gustaban mucho. Aparte, le da mucho dinamismo. Lo que tiene el juego es que no es el típico juego de historia soso. No sé si me entienden. Pasa un poquito como el furor que pasó con el Mythology. O sea, es un juego que, bueno... El Mythology no era tampoco una precisión absoluta, ¿no? Pero bueno, tenías lo de Elena, ir a rescatar a Elena, de Troya y tal. Estaba muy chulo. Cuidado, ¿quién es este? Nuestro héroe está siendo atacado. ¿Quién era el que se murió? ¡Por Macedonia! Subió de nivel Alejandro. A sus órdenes. Estoy preparado. 8 y 12, ¿por qué? Aumentó el daño una barbaridad. Soy el rey de Macedonia. Estoy preparado. Soy el rey de Macedonia. Por lo menos no murió ninguno todavía. ¿Qué deseas? Vete, Parmenión, a matar a la people. Siempre alerta. Venga. A tus órdenes. Voy. Perfecto. Aquí. Ya. Volumen está alto. Se sube bastante el volumen, ¿eh? Tenemos que vengar a la mujer que ha muerto. Y liberarlos. Le tiramos con fuego, ¿no? Presente. Menudo team, gente, tenemos, ¿eh? Igualmente, si veo que va muy mal, cuando juego un poco traiga un poquito el gameplay y juguemos algunas campañitas al Imperium, que va a ser más adelante. Voy a ver si anda muy mal. Me bajaré el VirtualBox y me instalaré Windows XP y lo jugaré en Windows antiguo. Para que no haya problemas de rendimiento y tal. ¡Por Macedonia! Acrópolis. Estoy preparado. Alejandro siempre presente, ¿eh? Grande Alejandro. Presente. A Parmenión también se cura, ¿cierto? Es héroe. ¿Acá hay peña que tiene dos estrellas? No. A tus órdenes. A tus órdenes. Parmenión tiene una habilidad que se llama sediar. Aumenta la velocidad de despliegue y daño de las máquinas, claro. No tenemos máquinas de asedio. Territorio conquistado. Ay, esta era la misión secundaria. No la puedo hacer ahora, ¿no? No la podemos hacer, gente. La repetimos y la tratamos de hacer. Estos talentos. Observador, arquitecto. Uf. Gente, me quedé muy mal con esto. Ahora podemos ir a una de estas.
¿El Alejandro el Libertador? ¿O el Nudo Gordiano? Alejandro continúa la campaña triunfante por Asia Menor. Solo los ciudadanos de Gordio. Protegiendo el ejército. Por su ejército poderoso a través del desafío. Podemos ir por esta primero, ¿no? Por la libertad. Y después Lidia. Creo que Lidia va bien. Así que nada, gente, poco más. Vamos a dejar por aquí el capitulito este. Y ya nos vemos en la libertad. Alejandro el Libertador, gente. Así que nada. Poco más, gente. No se olviden dejar su like, de comentar a ver qué les parece esto de Alejandro, si lo pudieron jugar y qué les parece la serie, que hay gente que me la pidió. Así que vamos a jugarla, son cortitos los videos. Así que nada, gente, poco más. Desde ya, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Gente, a cuidarse mucho. Hasta otra.